¿Contento? Bien. Sí, fueron 7-8 meses de mi vida bastante extraños, bastante vertiginosos, y sí, ya está. Para contarle un poco a la gente, lo que sucedió todo este año fue que Ariel hizo un juicio por impugnación de paternidad. Eso básicamente es decir, este chico no tiene mi nombre, se lo quiero sacar. El viernes, finalmente a la mañana, el juez dictaminó que Ian no posee más el apellido Diwan. Y ya los abogados de Gisela están entregando todos los expedientes, los papeles en el Registro Civil de Buenos Aires para que esta semana podamos ir Gisela y yo a ponerle finalmente mi apellido, que es el que corresponde. Ahora, yo mientras te escuchaba hablar pensaba, ¿no?, en Ariel. Ahora después voy a preguntarte a vos. Pensaba en Ariel. Si a mí el día de mañana me dicen que mi hijo no es mi hijo, sí, ¿cómo hago para quererlo, para no quererlo un día para el otro? Para dejar de quererlo. Que no, eso no puede pasar. Bueno, evidentemente no pasó. Es imposible. Porque este chico le dijo, no es, por Ariel Diwan, digo, le dijo de un día para el otro, no quiero saber nada porque no es mi hijo. O sea, no estoy juzgándolo, estoy preguntándome. Pero él dice otra cosa, José. Dice que quiere verlo, que en algún momento bueno, quiso ver y todo. Si lo quieres ver, lo ves. Bueno, pero es que, a ver, no, pero sí, lo que dice es que en este caso Gisela no lo dejaba verlo y él. No, si quieres verlo, lo ves. A mí, es lo que mi mujer, el día de mañana, pero no me deja ver con mi mujer. A mi hijo, tardó 2 minutos en verlo. Está bien, pero lo que él dice legalmente no tiene nada que ver, pero que quería verlo. ¿Esto pasó, Fran, de que Ariel quería verlo, acercarse? Pasó en comentarios televisivos. En la realidad no pasó jamás. ¿Nunca? Yo hace ya casi un año que estoy con Gisela y con Ian con todo este tema. Sí. Claro. Un año, no, en realidad no un año. Más o menos 8 meses, claro. Lo que pasa es que Ariel dice que Gisela lo bloqueó de todos lados también. Está bien. Todos los teléfonos, está bien, pero todos los números. A veces, lo que yo digo e insisto a veces es que uno en televisión a veces dice cosas que después en la realidad o atrás de cámaras no profesa o no las cumple. Pero no pidió la justicia, Fran, no pidió la justicia a través de un escrito verlo o vincularse. No, bajo ningún punto de vista. No hay nada. Porque le había dicho eso, que iba a hacer eso. Cuando yo salí de Gran Hermano y me pasó todo esto, tuve que interiorizarme un montón de cuestiones que no eran agradables para mí, tener que enterarme de toda la parte. Bueno, de hecho desapareció en los medios. Y con respecto al apellido. En mayo se cumple un año que no lo ve. En mayo, o sea, dentro de menos de un mes se cumple un año que no. Por eso, vuelvo a hacerme la pregunta, ¿cómo haces para no querer más a tu hijo? No sé. Por más que te digan que no es. Respecto al apellido, ¿él podía pedir que no se lo cambiaran el apellido? Yo, Marcela, la verdad, la parte legal de eso no tengo ni idea. Pero no lo pidió. No, porque al contrario. No, él el pidió juicio, que se lo cambien. El juicio de impugnación es justamente para que le quiten el apellido. Entonces, claro. Lo que pasó el viernes es justamente eso, que no tiene más el apellido de Iwan, que hasta el viernes lo tenía. Hasta el viernes lo tenía. El gordo empezó hace menos de un mes, salita de 3, y cuando lo fuimos a inscribir, lo tuvimos que inscribir con el apellido que tenía. Claro. Qué bueno que todavía no se da cuenta el apellido, ¿no? Todavía no. No, y aparte, en el jardín donde fuimos, súper, súper bien las directoras y demás que nos dejaron fantástico. Pero hasta el viernes, el nene tenía el apellido de Iwan. Del viernes en adelante, no. En este momento todavía, eso lo quiero decir, todavía no tiene mi apellido porque estamos esperando que los abogados de Gisela ingresen al Registro Nacional de las Personas de Buenos Aires los papeles del expediente y no va a pasar de esta semana que va a tener mi apellido como debe ser. Sí, pero hay dos versiones muy diferentes porque según Gisela Bernal, bueno, y vos estás diciendo que él no se aproximó, ni llamó, ni quiere verlo, pero por otro lado, Gabus Andivara y Nacho, el novio, me han contado que hablan con Ariel y que tienen una familia destruida también, los hermanitos, los hijos de Ariel. Están destruidos. No te puedo responder. Quieren verlo, Ian, lo extrañan. Yo no de te hecho, puedo, le hicieron no puedo, un videito para su cumpleaños. Eso lo vi. No te puedo decir cómo está la familia de Ariel con respecto a este tema porque no los conozco. No lo conozco a Ariel tampoco. ¿No lo viste nunca? Solo te lo cruzaste. Lo vi una vez en una discoteca que yo estaba haciendo un acto de presencia. Estaba Ariel, nos cruzamos las miradas, pero no pasó nada. Fue la única vez y la realidad es que tensión, no sé cómo está Ariel. ¿No? Vos, Fran, no te acercarías a él para que lo vea. Si él se quiere acercar a vos, decir, nos ponemos de acuerdo y quiero verlo a Ian, ¿vos lo dejarías verlo? Si Ariel quiere hablar conmigo, yo no tengo ningún problema. Pero aparte, esto lo vengo diciendo negro desde que salí. Aparte, ¿qué problema voy a tener sentarme en una charla de hombre a hombre? Y por ahí tiene un montón de cosas que decirme y yo por ahí lo puedo escuchar. Pero de ahí a que ahora vuelva a aparecer cuando hace un año que no apareció y lo quiere ver al nene, me estoy vinculando yo con mi hijo. Entonces, de repente, yo tendría que hablar con Gisela también. Y con el abogado. Gisela, che, con el abogado no, perdón, con la psicóloga. No, por eso digo, Gisela está haciendo terapia hace un montón de años y este último año la intensificó un montón por todo este tema. Conviene que sea así, ¿no? Lo tendría que... Y aparte, ¿sabés qué? Yo confío mucho en cómo es Gisela como mamá. Si Gisela dice que no, me parece bien. Y si Gisela dice que sí, me parece bien también. Okay. Y la que realmente conoce a Ariel, el trasfondo de Ariel, de la vida de Ariel, es ella, yo no. Entonces, meterme yo a decidir eso, está bien que Ian es mi hijo, ¿no?
pero yo me preocupo hoy por la relación que, y, la, y el vínculo que estoy formando construir. Yo con Ian. Claro, no te puedes meter ahí. Claro. No, no, es un vínculo que no... Claro, pero también hay que pensar en el nene. Sí, que claro. Es el padre durante... Claro. 2 años. Y... A ver, si vos me preguntás si yo no soy consciente de eso, yo soy consciente todos los días. Hay de un eso. Vínculo importante que se ha formado. Y evidentemente el día de mañana vamos a tener que laburar un montón con Gisela para explicarle al gordo cómo fueron las cosas, qué pasó. Pero hoy por hoy... ¿Pregunta por él? Que, no, jamás. ¿Lo extraña? ¿No te das cuenta? ¿Eso no lo pueden percibir ustedes? Pero ya para un nene de 3 años, un año ya es mucho. Yo lo que te digo es, hace ya un año que no lo ve físicamente. Claro. Ya el último año de relación lo veía muy poco porque estaba todo el tiempo viajando, trabajando. Entonces estaba más que nada Gisela y la mamá de Gisela con el bebé. Perdón, pero los chicos no siempre lo expresan con palabras. Claro. Y Marcela, yo no... Y más teniendo la edad que tiene Ian, que no hablaba cuando estaba con la niña. Lo que yo le puedo contar es mi experiencia. Y mi experiencia es que hace 7 meses que estoy con el gordo y se queda a dormir conmigo en mi casa y me dice papá todo el tiempo. Y a veces lo voy a buscar yo al jardín y otra vez lo voy a buscar Gisela y me lo llevo a mi casa y se viene con Elena y conmigo a tomar. Eso no quiere decir que a él que no le pasen otras cosas. No, claro, bueno, pero de ese proceso hoy no nos vamos a dar cuenta. Y evidentemente, y lo sabemos con Gisela, lo hablamos no que vamos. O Gisela tal vez, sino un psicólogo, un especialista. Claro. Bueno, pensemos que el gordo tiene 3 recién cumplidos. Claro. O sea, igual, todavía chicos, balbucea, eso no habla. Pero también, si Ariel no quiere verlo, no se puede poner un revuelo en la cara. Pero es otra cosa. Ariel, eso es lo que extraño, y está bien que Fran lo aclare, porque mediáticamente Ariel. Todo el tiempo lo que señalaba es que él quería seguir vinculándose, sí, pero que era, en el caso de Gisela, la que no lo dejaba, la que no dejaba acercarse. Pero como vos decís, Fran, entonces en la justicia nunca pasó. O sea, que en la realidad no pasó igual, eso. Rana, disculpame está que bueno te diga, una persona, digamos, a las palabras se las lleva el viento, lamentablemente. Y me parece que lo que habla de uno son los hechos. Bueno. Y Ariel en sus hechos, todo lo que ha demostrado, y entiendo su dolor, por supuesto, todo lo que ha demostrado son cosas que la verdad es que no ayudan a una construcción, sino a una destrucción, ¿entendés? Porque todo lo que hizo fue para destruir, no para construir. Entonces, totalmente. Por más que él diga lo que diga, si él realmente en los hechos no demuestra lo que dice, no tiene ningún sentido. Claro, pero él decía que iba a hacer esa presentación. Como no existió, no, ahí yo te doy la razón de que no hubo una acción. No trata de tener sí, claro. Y aparte también de, a ver, chicos, Ariel no es el papá de Ian. Quizás, esto no lo conozco a Ariel, es una lectura mía. Digo, quizás... Ariel, yo salí de la casa de Gran Hermano, a los 15 días nos hicimos el ADN con Gisela y con el gordo, es mi hijo, y quizás él mismo a partir de ese momento dijo, bueno, listo, un paso al costado y me parece bien también, claro, y súper sano. Pero cuando ustedes dicen que Ian... Es súper difícil, seguro, pero es lo más sano. Pero cuando ustedes dicen que Ian ni siquiera pide por Ariel, y después decís que él no que balbucea, ni siquiera habla porque tiene 3 años, entonces, ¿cómo va, pobrecito, cómo va a expresar y pedir por alguien que ni siquiera debe saber que se llama Ariel? Para él era papá. Vos sabés que el pobrecito yo se lo saco a Ian. Ian es un nene súper feliz, está riendo todo más el día, súper divertido con sus abuelos. Es una expresión, está claro. Es una expresión, digo, porque está bien, obviamente pero no puede expresar todavía con palabras todo lo que le pasa por dentro. Lo que les explico siempre a los periodistas y demás cuando me preguntan sobre este tema es, yo no hubiese elegido conocer a un hijo con 3 años. Seguro, hubiese elegido estar en el parto como estuve con Elena, hubiese elegido cambiar el primer pañal, estar la primera noche que yo estuve la primera noche de Elena en la clínica y fue uno de los días más lindos de mi vida, los hermoso. 3, Barbie, la bebé y yo solo. Es hermoso. En el Otamendi no entendíamos nada. Me hubiese encantado, no sucedió. De ahora en adelante lo que estamos haciendo con Gisela es construir. Ya se destruyó, o sea, más no se puede haber destruido. Pues ya está. Ahora estamos intentando, viste, ladrillo. ¿No se lo reprochás a Gisela eso? ¿Eh? ¿No se lo reprochás a Gisela eso? ¿No haber estado? No, porque le creo, lo que es lo mismo que traemos siempre a colación. Tanto Gisela como yo conocemos la historia y yo sería muy obtuso. Yo sería un obtuso total si no castigara, o por lo menos en 4 paredes, no en la televisión, a una mujer que, como todos dicen, te coartó, vos sos una víctima. Yo no soy una víctima de nada. Yo durante 3 años estuve con Gisela y yo le decía que no podía tener hijos. Entonces, en el momento que ella quedó embarazada, creyó otra realidad. Ahora, si no nos quieren creer esa realidad, que es la única que existe para nosotros, es un tema de los medios y de las personas y demás. Y contanos cómo fue ese momento que firmaste el papel, ese momento donde ya dice Ian Delgado. No. Eso lo hacemos esta semana, José. Estamos esperando que Gonzalo, el abogado de Gisela, introduzca en el registro civil. Me lo contaste la semana que viene. El expediente. José, guardate esta pregunta para la semana que viene. Claro. José se anticipó una semana. Lo que fue lindo el viernes, lo que sí fue muy lindo el viernes, mi mamá y mi hermana son abogadas. Mi hermana es fiscal. O sea, vengo de una casa de todo el tiempo, abogacía, familia, ¿viste? Importante. Y mi vieja siempre me decía, ustedes, nos decía mi hija, quédense tranquilos porque esto puede tardar 2 años en salir, porque los tiempos de la justicia son súper lentos. Y el viernes levantarnos a la mañana y que Gise me escriba y me diga, gordo, una re buena noticia,
el juicio de impugnación terminó, la semana que viene lo podemos. Eso fue fantástico. ¿Y ella cómo está? ¿Está contenta? Contentísima. Contentísima. Hacía tiempo que Gise no tenía una alegría importante. Y está contentísima. Mm.